de campechanos disfrutaron del concierto del cantante colombiano Maluma en las instalaciones del Foro Akinpech, pero gran parte de sus fans no pudieron acceder a pesar de tener boleto en mano. Un fuerte dispositivo de seguridad, conformado por elementos de seguridad pública, policías ministeriales y gendarmería, resguardaron la zona en todo momento, pero eso no fue impedimento para que los campechanos, dejándose llevar por la euforia, botaran una de las rejas de acceso, arrastrando todo a su paso. Foro Akinpech lució lleno en su totalidad con más de 12.000 campechanos que coreaban las canciones, utilizando en diversas ocasiones el flash de sus cámaras, petición que Maluma le hacía a la audiencia. Durante más de una hora, el intérprete de Cuatro Babies y Felices los Cuatro deleitó a miles de asistentes con un repertorio de más de 15 canciones, evento que finalizó con un espectáculo de pirotecnia. Todo el mundo se ve arriba, préndelo. Esa luz ilumina el camino de todos ustedes. Dios lo bendiga, Campeche. Pero no todos los asistentes quedaron satisfechos con la organización del evento, que se realizó como parte de las actividades del Carnaval de Campeche 2018, pues algunos, a pesar de que tuvieron que viajar de diversas partes del estado, no pudieron tener acceso. No, vengo viajando, vengo llegando ahorita y no nos dejan pasar. Lo cierto es que mientras unos se lamentaban de no poder conocer a su cantante preferido, otros optaron por gozar la música que los comerciantes de los alrededores tenían, pues un grupo de colombianos puso ambiente fiestero en plena calle. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Candy García.